Hola a nuestros queridos amantes del fútbol. El Barça ha logrado completar la transferencia de Robert Lewandowski y ya se prevé que triunfe en la próxima campaña de la Liga de Campeones. Vaya, no es demasiado pronto. ¿Crees que estos son los sueños de los socios ingenuos? No, por cierto, eso es exactamente lo que dijo el exdefensa del Barcelona, Juliano Belletti. Pronto veremos al Barça levantar la Champions. Pero Juliano no está pensando demasiado optimista sobre el Barça con todas sus carencias. ¿Por qué parece que este club que acaba de salir de un gran pozo de crisis puede reclamar la Copa de la Liga de Campeones? El año pasado, incluso con Xavi Hernández a bordo, las cosas no salieron bien. Incluso los cuartos de final de la Europa League se perdieron ante el Eintracht Frankfurt. Sin embargo, la nueva temporada será diferente. Hemos decidido echar un vistazo más de cerca, analizar a fondo la situación dentro del club y explicárselos. Después de todo, el Barcelona está volviendo al número de candidatos para ganar la Liga de Campeones ya en la temporada 22-23. Por eso, hemos reunido para ti cuatro razones por las que la victoria en la Champions League es una tarea bastante alcanzable para los blaugranas. La temporada pasada, el Barcelona arrancó con Ronald Koeman a la cabeza y se encontraba en una situación muy estresante. Problemas económicos, la salida escandalosa de Messi por la imposibilidad de recontratarlo y encajarlo en el tope salarial, un ambiente insoportable en el vestuario. El club simplemente estaba atrapado en un bucle de contratiempos en ese momento. Con resultados tan poco satisfactorios, Koeman no aguantó mucho en su silla. Xavi fue contratado para salvar el día. Por el bien de su amado club, se escapó de un lugar soleado en Qatar, donde aprendió con calma las bases del entrenamiento, ganó mucho dinero y ganó trofeos tras trofeos con el equipo. Para sorpresa de muchos, Xavi realmente revivió al Barcelona. No fue un paseo por el parque al principio, pero en la primavera los catalanes dieron una buena racha invicta, venciendo al Real Madrid en el Clásico en el Santiago Bernabéu. ¡Qué espectáculo tan unilateral fue con un 4-0 en el marcador! No solo mejoró el ambiente en el equipo, sino que para la filosofía de juego también cambió significativamente. Xavi aportó nuevos desarrollos tácticos, impuso una nueva mirada al juego y puso a trabajar el ingenio de los futbolistas. Desde la llegada de Xavi al Barcelona ha sido aclamado como el nuevo Pep Guardiola, pero recién ahora en su primer año completo con la plantilla, la comparación empieza a tener más sentido. Cierto, el Barça acabó la temporada 21-22 sin un solo título, y eso se puede considerar un fracaso. Sin embargo, tengan en cuenta que Xavi llegó a la mitad de la temporada, sin poder realizar una campaña de transferencia en toda regla, centrándose únicamente en sacar al equipo del abismo. Vamos, subió al equipo del noveno lugar al segundo al final. ¿No es eso impresionante? Ahora puede preparar completamente al equipo y reconstruir la escuadra que es capaz de ganar cosas. De hecho, ya empezó a dar grandes pasos en esa dirección. El entrenador de primer nivel mezclando con la lista de primer nivel es una oferta perfecta para trofeos garantizados. El año pasado Barcelona cambió su liderazgo. Al frente del club volvió a alzarse Joan Laporta, el mismo que dirigió el Barça en el año del primer triplete. Como presidente contribuyó al éxito de la Champions League en dos ocasiones, 2006 y 2009. Joan Laporta sabe lo que es ganar la Copa de las Orejas Grandes y cómo llevar a un club hacia ella. Sí, ahora los blaugranas no están en tan buena posición como en el momento de su marcha. La crisis sigue en la sala, aunque la directiva del club está buscando activamente soluciones, financiación y diversas formas de traer grandes sumas al club. Y funciona bastante bien. Récord de patrocinio de Spotify. Lanzamiento del proyecto de renovación del Camp Nou. Venta del 25% de derechos de TV al fondo de inversión SIC Strict por más de 500 millones de euros. Gran trabajo. El Barcelona es el único club que no tiene dinero, pero compra a todos los jugadores que quiere. No sé cómo. Es un poco extraño, un poco loco, señala el técnico del Bayern, Julian Nagelsmann, quien estaba completamente conmocionado con la partida de Lewandowski. Esto puede considerarse un cumplido para Laporta y su equipo. Laporta intenta reclutar los nombres exactos que Xavi quiere ver en el club, sin repartir dinero a diestra y siniestra. Justo el otro día compartió en una entrevista: "Ahora es el momento de fortalecer nuestra defensa. No puedo dar nombres, pero fortaleceremos nuestra defensa. Xavi nos puso 6 nombres y espero que los culés disfruten". No es una buena señal que la dirección y el entrenador no estén en conflicto, sino que busquen el éxito en la misma dirección. Creemos que sí. Y
Ya hemos mencionado que para lograr grandes resultados al más alto nivel necesitarás el equipo adecuado. El Barcelona solo intenta hacer realidad sus planes. Ya hablamos sobre el movimiento de Lewandowski en un video separado y no hay necesidad de más comentarios. Solo sería suficiente decir que este hombre se convirtió en el mejor futbolista del mundo según The Best en 2021 y debería haber sido galardonado con el premio Balón de Oro en 2020. Andreas Christensen y Frank Kessié también se han incorporado recientemente a las filas del Barça. Ambos llegaron como agentes libres, por lo que definitivamente es una ventaja para la gerencia. Hasta el momento, el extremo del Leeds United, Rafinha, parece una compra impulsiva. Se gastaron 67 millones de euros en el brasileño y aún no se sabe si justificará esta suma. Pero el tipo tiene un potencial tremendo y pronto puede sorprendernos a todos. ¿A quién más se puede esperar en la alineación? Ha aparecido información en los medios que confirma que el Barça está trabajando activamente para adquirir a César Azpilicueta y Marcos Alonso del Chelsea. Otra posible mejora defensiva es la compra de Jules Koundé al Sevilla. La batalla por Koundé con el Chelsea continúa, pero el Barça mantiene la calma. Seguro que el propio jugador prefiere trasladarse a la capital catalana. Debería ser el factor decisivo, ya que Koundé es la prioridad número uno para reforzar el potencial de defensa, según Xavi. La difícil situación gira en torno a Frenkie de Jong. Los blaugranas están ansiosos por vender al holandés, pero a un precio más alto, a pesar de que el propio Frenkie no tiene intención de hacer las maletas. Soñaba con jugar en el Barça desde pequeño y no quiere cambiar España por el frío Manchester. Desafortunadamente, para recaudar suficiente dinero, el Barcelona literalmente necesita deshacerse de De Jong, lo que abre la posibilidad de fichar a Bernardo Silva del Manchester City. Gerard Romero ya ha informado que las partes han llegado a un acuerdo sobre el traspaso, pero el club tendrá dinero para el traspaso solo en caso de que se vaya De Jong. Se necesitan 80 millones de euros para Bernardo. Según muchos expertos, creen que para triunfar en la Champions, el Barça necesita tres estrellas a la vez: Koundé en defensa, Bernardo en el centro del campo y Lewandowski en ataque. Bueno, este último ya está. ¿Obtendrán los otros dos? Vamos a ver. Como siempre, muchos titanes competirán por la Champions League este año. La fila para el trofeo es bastante larga. Aquí tienes grandes de Inglaterra para todos los gustos, el eterno rival de España, el Real Madrid, y el Paris Saint-Germain, que salvó a Mbappé. No debemos olvidarnos del Bayern, siempre ha sido un rival duro que podría destrozar a cualquier club que se interpusiera en su camino. Lo creas o no, estos equipos también tienen sus propios problemas. El Real Madrid nunca logró traer a Mbappé. Benzema se está volviendo más joven, por lo que si aún podrá llevar a los blancos a los partidos principales por una temporada más es una gran pregunta. También ha surgido una situación interesante en Inglaterra. El Chelsea, por ejemplo, parece estar bien. Tuchel es un entrenador genial que ya llevó a los Pensioners a la victoria en el torneo. Pero la siguiente saga con la venta del club no pudo sino afectar el estado del equipo. Ahora, con una gran reestructuración en Stamford Bridge, no será muy fácil de seguir. El Manchester City siempre está dispuesto a luchar por el premio, aunque Pep Guardiola puede volver a ser demasiado pensador en cualquier momento, deteniendo al equipo a un paso del ansiado éxito. Liverpool también está entre los favoritos, aún así debe superar las derrotas de la temporada pasada, derrotas dolorosas en la Premier League y la final de la Champions League, hacer frente a la pérdida de Mané y proporcionar adaptación gradual a los recién llegados. El Bayern, a pesar de todos los impulsos, perdió su activo más valioso, incluso metiéndose en una especie de escándalo. ¿Será irreal? Si cabe, sustituir a Robert Lewandowski durante una temporada. Lewandowski es una máquina de hacer goles, pocos en el mundo rinden a su nivel. Los bávaros tendrán que comprar a alguien como reemplazo o construir las tácticas y usar a uno de sus jugadores existentes en el papel de Robert. Parece que el PSG está completamente equipado para el sorteo, después de haber mantenido a Kylian Mbappé con gran esfuerzo. Pero estos muchachos también tienen sus propias luchas. Aún no está claro cómo trabajará el equipo con el nuevo técnico Christophe Galtier, ya que no ha tenido mucho éxito en su carrera y tenía experiencia entrenando a grandes clubes. Además, tampoco está claro cómo se desempeñará Lionel Messi en la nueva temporada. Le tomó un año adaptarse y aparentemente Leo tiene que brillar más a menudo. Pero muchos medios escriben que poco a poco se va sintiendo decepcionado con el proyecto del PSG. Sin duda, en el contexto general, el proyecto del Barça no parece ser tan desesperado, especialmente si los catalanes logran cerrar algunos acuerdos más. Azpilicueta, Alonso, Koundé y Bernardo son los siguientes. ¿Puede el Barça hacer maravillas en la Champions? Hoy hemos contado hasta 4 puntos, y esta es una lista bastante grande. Claro, si apuntas una copa de tal magnitud, también necesitas algo de suerte, ya que todos los oponentes son fuertes allí.
pero el Barça está en camino de convertirse una vez más en una poderosa fuerza europea. ¿Crees que el Barça está realmente entre los candidatos a triunfar en la Champions League de la nueva temporada? ¿Podrá Xavi construir una plantilla de calidad con la ayuda de sus jugadores? Compartan sus opiniones en los comentarios a continuación y discutámoslos. Si disfrutaste de este video, por favor dale me gusta. El canal Otro Fútbol estuvo con ustedes, donde vemos el fútbol desde un ángulo diferente. Les deseamos un gran estado de ánimo y muy buena salud. ¡Adiós!